la causa Papel Prensa constituye una causa de lesa humanidad. Por lo tanto, si existe presión o acciones forzadas para la venta de la misma y en virtud de eso genera un proceso de integración vertical que favorece a tres diarios, excluyendo la competencia, maximizando su rentabilidad y generando un pacto con la dictadura más genocida de la historia de la República Argentina, si eso no es un hecho relevante que implique presión o una vinculación muy clara entre los diarios que efectivamente articularon esa operación, La Prensa, La Nación y Clarín, con Papel Prensa, apropiándose de Papel Prensa. La verdad es que es un hecho vergonzoso, lamentable, que en definitiva produce una clara vinculación entre estos medios hegemónicos para la articulación de un proceso de integración vertical y de exclusión de la competencia, todos principios los cuales siempre pregonan. De manera que, obviamente, discrepo total y absolutamente con esas manifestaciones y tiene que ser investigada en profundidad. Y eso merece, obviamente, coraje y decisión por parte de fiscales y jueces a los efectos de establecer los mecanismos de investigación correspondientes para identificar claramente las responsabilidades emergentes.